música. Vamos a tratar otro tema, ministro de la palabra. Pero esta vez allá de Güey. Sí. Un caso que ha sido a la Bueno, ya tocamos otro tema de otro ministro. Que pasó allá en Los Alcarrizos. Exacto. Pero este ahora está en otra dirección. Está de extremo a extremo. Está allá en Güey. Caso de este ministro de la palabra. ¿Sabe pero que... este es un caso más fuerte todavía? El caso de este ministro. Porque hay envuelto personas que están tienen el VIH. Tú sabes que el otro le día. Pegó a la persona. El otro día. Bueno, vamos a leer la noticia. Vamos a ver qué dice la noticia. Dice que 3 de 4 menores de edad que habían sido agredidas sexualmente por el pastor Víctor Manuel Jerry dieron positivo al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, este caballero ministro de la palabra hace que yo estaba hablando con un pastor el otro día y él me decía que últimamente estos supuestos pastores que no son pastores cuidado con todos esos supuestos pastores que yo me metí un problema una vez en el otro canal hablaba de esta clase de pastores sin vergüenza que aparecen hoy en día engañando al pueblo bien y haciendo estas clases de extracto me metí en problema muchos comentarios y muchos defensores concerniente ese asunto, pero ¿qué más se puede decir? No se pueden llamar pastores este tipo de personas, sino supuestos pastores que están ahí metidos dentro de la greña haciendo daño. Te decía que es verdad, no, por eso digo, no es otra... que yo me remonteo muchas veces y no, digo, no hay otra manera de callarme. ¿Qué más tú puedes decir? Bueno, volviendo a la conversación que tenía con ese pastor amigo, me decía que él últimamente con todo este caso le da esta vergüenza decir que porque la gente lo mira no con buena cara. Exacto. Entonces es bíblico, por la maldad de muchos la bondad de otros se olvidará. Tuve tantos pastores sin vergüenza que ya tú no sientes y es lamentable se encajan todos por ese tipo de personas que aparecen en esa iglesia que cometen esos delitos ya lo encajan a todos igual que no debe de ser así. En todas las instituciones existen personas que están allí para hacer daño, para ejecutar sus artimañas, pero no todos nos podemos meter en el mismo saco. Y no todas las denominaciones tienen las mismas maneras para seleccionar a sus dirigentes, a sus pastores, porque si bien es cierto que hay algunas que no son reguladas, que es lo que estuvimos hablando, sino que son libres, como entonces, hemos hablado. Hay otras que tienen que, primero que tienen que hacer 4 o 5 años de teología. Estudiando la Biblia, ¿verdad? Para ser un ministro, un manejador de la palabra. Eso te hace un teólogo, no te hace pastor. Te hace teólogo, te hace una persona con capacidad para tú exponer, para discernir la palabra, para estudiar la profundidad y saber los orígenes de todas las cosas de la palabra. Eso es lo que hace básicamente un ministro. Pero, o sea, un teólogo. Sí, pero hoy en día parece mucho que ya se saben 2 o 3 versículos de la Biblia y ya son pastores. Ni siquiera conocer a profundidad lo que estamos tratando. De la Biblia. Pero me voy más lejos. O sea, conozco 2 congregaciones diferentes, una evangélica, que conozco cómo se maneja el tema del pastoreo, porque tengo un amigo que es un feligrés de esa denominación y me ha contado cómo funciona. Igual también conozco al adventista que en una iglesia donde me crié y viví toda la vida congregando y tengo familia que son pastores dentro de esta cosa. Y para hacerlo en las 2 denominaciones que conozco tienes que primero universidad, después que tú te gradúas de eso de pastor, tú aplicas para ser pastor y ellos te ponen a prueba, te ponen a la clase, te ponen a ser capellán, te van viendo y van viendo tu perfil, a ver qué tal, ven si tú estás casado, ven como tú,
Entonces, después de eso, es que te pueden hacer ministro realmente y que te pueden hacer pastor. Entonces, e igual, ya tú eres pastor, te ordenan, que es la palabra que yo utilizo, te ordenan. Pero eso son, esos lenguajes técnicos que no importan, te nombran, ya tú estás nombrado, ¿verdad? Pero después de que tú estás nombrado, hay una función. Ahí no es que tú te dan una iglesia o dos o tres y ya tú haces lo que tú quieras con eso. No, hay una función. Tú tienes que presentar a una organización arriba, ¿verdad? Que tiene dirigentes, que tiene una persona que traza pautas, que va diciendo, mira, por aquí, por acá. Y que esa persona no llega ahí porque él se dijo, yo mismo, yo voy a hacerlo. Sino que hay... Ya, me aprendí dos o tres versículos, ya yo mismo voy a hacer. Dentro de los pastores que ya están probados, ¿verdad? Que ya son buenos pastores, que ya están, que ya se ha leído que sí. Dentro de los pastores que están así, que ya se ha leído eso, tú agarras, entonces a esos se ponen en, se llevan a concilio y se elige a uno para que lo dirija. Eso no es a lo loco. Entonces, cuando hay orden, se disminuyen estas cosas. Entonces, hay que procurar que no haya iglesias. Este también es un poquito difícil decir trazar líneas, porque a otras iglesias hay gente que quiere otra cosa y es difícil decirle, mira, tú tienes que hacerlo de otra forma. Pero debiera haber un poquito de supervisión. Una purga. Claro, pero es que no todo el mundo... Mira, cuando yo iba creciendo, yo tenía una capacidad para hablar, una cosa... Mira, el que tiene capacidad de lenguaje y tiene un mínimo de inteligencia, ya puede predicar bien. Pero al mínimo que la gente ve que predica bien, te dicen, ah, tú deberías ser pastor. No es así. Hay algo más que ahí. Es un llamado mayormente, un ser ministro de la palabra es un llamado de Dios, porque hoy en día ya cualquiera puede ser un pastor, cada quien elige ser un pastor, quizás podría ser por los intereses que voy a recibir a través de eso, pero no es porque tenga esa vocación como ministro. Pero lo lamentable de este caso que queremos tratar en el día de hoy es lo que ha sucedido con este pastor y lo que ha provocado en otras personas concerniente a lo que es enfermedades que muchas personas han recibido a través de este tipo. O sea, es inaceptable que una persona que se supone que está para esto, para hacer una... Y que yo no entiendo, escúchame que te interrumpa, cómo aquí no hay una ley concerniente a esto, porque en otros países hay leyes concerniente a este tipo de personas que porque eso es un delito. El tú estar infectado de algo y provocarle infectar a otros. O sea, en los Estados Unidos, en otros países quizás también, hay leyes concerniente a esta persona, porque esto es un delito. A mí ¿cuál es cualquier delito? Yo no soy... jurista, ni nada. Yo no soy jurista, no soy abogado, pero a mí me parece que hay una ley. No. O sea, aquí en República Dominicana no hay una ley concerniente a esto, que como siempre... se explica que le caiga todo el peso de la ley a una persona que infecta a otro a través de esa enfermedad que es el VIH. Pero no es necesario una ley para castigarlo, no es necesario una ley específica para el punto, porque ahí hay un tema de abuso sexual. Entonces, eso hay para eso seis leyes. Y me parece que eran menores, y para eso también hay una leyes. Pena especial. Hay pena para eso. El otro no hay, pero hay para las otras dos. Para los otros dos delitos, porque él cometió previos dos delitos anteriores a eso. Entonces, tiene que caer el peso de la ley, sea pastor, sea un agente común. Porque ese tipo de personas que supuestamente hablan en el nombre de Dios, esas personas que cometen esos hechos, debiera ya de no permitir. Así mismo como cuando una persona que hace una mala práctica a un médico, que le quitan el S4 y a esa persona, que le quitan la licencia, la palabra, para que ellos sigan ejerciendo eso. Ese tipo de personas que cometen esos delitos también no se les debe permitir a que sigan dirigiendo personas supuestamente en el nombre de Dios. No, pero lo triste es que hay algunos hermanitos que creen que una persona que porque yo le digo, la miembro de una miembro de del otro pastor que hablamos previamente,
decía, no, porque yo sabía que él había, que se le vio mirando por ahí, que se yo, Juan. Pero porque no lo denunció. Entonces, pero que no, que él dijo que sí, que ya Dios lo había cambiado. O sea, lo que pasa es que la Biblia habla claro, que el pastor tiene que tener unas condiciones específicas. El pastor tiene que ser esposo de una sola cosa, tiene que ser abstemio, tiene que ser... O sea, hay unos requisitos que la Biblia lo enumera. Si un pastor ya no está cumpliendo con uno lo que sea, no siga en esa claro, congregación. Es lo que estaba diciendo ahorita. Huye de ahí, sal corriendo de ahí, porque que ese pastor no está cumpliendo con las cosas. Y denunciar, el tipo de persona que denunciar, o sea, tú no puedes callarte con eso, quizás por temor o algo así por el estilo, no. Personas así hay que denunciarlo, porque si no van a seguir en lo mismo, van a seguir transfiriendo en esa misma cosa. Y quizás se me ve muchas veces cuando hablo así de recalcitrante con las cosas, pero esos hechos hay que delatar para que esas cosas no sigan sucediendo. Y ese tipo de personas, como estaba explicando anteriormente, no permitir de que esas personas continúen dirigiendo iglesias, para que no sigan dañando personas. Es correcto, y deben sufrir todo el peso de la ley. Pero los hermanos son los principales, o sea, el hermanito, el feligrés, tiene que... No se puede ser oveja oveja que te lleve por cosa. Tú tienes que ser una oveja crítica. Tú tienes que como ser... Como dice un hermano, un amigo que tenemos, que tiene un canal que se llama Oveja Cristiana. O sea, tú tienes que tener tus antenitas levantadas. No puedes ser borrego. Tú no puedes ser oveja. Tú tienes que seguir lo que dice la Biblia, no lo que dice cualquiera. Tú tienes que ir cosas. Nadie te puede llevar a hacer cosas que no son. Entonces tú tienes como hermano, como feligrés de cualquier iglesia, la que sea, católica, evangélica, testigo de Jehová, lo que sea. Tú no puedes pensar que los dirigentes te van a decir lo que tienes que hacer y tú tienes que seguirlo como cosa. Tú tienes que discernir y ver, porque hay muchos lobos, ovejas en todos los lugares, y hay que esas cosas llegan lejos porque los hermanitos no abren los ojos y no analizan a su dirigente. Creen mucho, se dejan llevar. El dirigente, o sea, tiene que ganarse el liderazgo. Lidiando bien las cosas para que la gente pueda seguirnos. Es tan tal que en una ocasión cuando estuvimos aquí, que estuvimos todos, hermano Junior, que estuvo hablando, que hay muchas personas que ponen a ciertos dirigentes en la cima, ay, que son intocables, tú no puedes decir nada, tú no lo puedes cuestionar. No. Tienes que aprender a ser crítico a esas cosas y dejar de estar que lo que diga Balaguer. Porque lo que diga es un amigo de tal, aunque tiene que aprender a tomar decisiones. Eso es lo que vemos. Se condena eso. Cosa. Y el que no esté de acuerdo, que diga lo que quiera, pero esa persona tiene que pagar el peso de la ley sin importar que tan pastores digan ellos eso. Bueno.